Benvidos a este programa especial do Deportivo onde pretendemos repasar o máis importante que acontece arredor do mundo branquiazul. Con goles da feitura que acaban de ver nas súas pantallas, fíxose realidade o agoiro Barça-Madrid. Xa estamos aquí pronunciado polo presidente do Deportivo da Coruña, Augusto César Lendoiro. Foi hai 9 anos, nesta mesma praza, a de María Pita. En concreto, no balcón deste concello comezou un camiño que sería glorioso para o conxunto deportivista e que o levaría a sentar con sillón propio na cova prohibida dos deuses do Olimpo futbolístico. Polo que se ve, Lendoiro non ía de farol. Bueno, era a ilusión, ¿no? A ilusión que despois de 20 anos que levaba o Deportivo en segunda B e terceira, parecía que todo o mundo necesitaba ter un pouquiño de ilusión, de confianza, de fe no futuro, e ao mesmo tempo tamén de que os demais pensasen que non chegábamos tampouco para ser uns máis. Reparen nos seguintes datos. A poboación da Coruña é a cuarta parte que a do barrio madrileño de Vallecas, é equivalente a de Sabadell. No Nou Camp caben 3 estadios de Riazor e 2,5 entran no Bernabéu. A desproporción é como a que existe entre o campo da Malata e o propio Riazor. Necesitaríase case a metade da poboación da cidade da Coruña para acadar o número de aboados do Fútbol Club Barcelona. No Real Madrid hai case 3 socios madridistas por un do Deportivo. O orzamento desta temporada dun dos grandes cubriría os últimos 4 anos no Deportivo e daría para financiar a cidade da cultura de Santiago. Coinvestido polo Real Madrid en Anelka, compraríanse 4 Macais e o soldo de Rivaldo pagaría a 250 traballadores do Porto Coruñés. Este foi o home que, recuperando a lenda bíblica, erixiuse hai 12 anos nun David contemporáneo para botar un pulso aos Goliaths do fútbol español. Hoxe, pois, daqueles 5.600 socios, se pasou prácticamente a 25.000, de ter un presuposto de 250 millóns de pesetas, pois se parte xa dun presuposto de 6.500 millóns de pesetas, de ter un, bueno, pois unha clasificación que oscilaba entre, se había salvado a categoría da segunda división con un pé na segunda B, e hoxe, bueno, pois loitamos sempre por os máximos títulos en España nas competicións internacionais, e polo tanto creo que para todos non ten comparación o que é o Deportivo do ano 88 con o Deportivo do ano 2000. O que máis admiro del é a paciencia e a entrega. É un home paciente, nunca ten prisa por nada, sabe esperar o momento oportuno, e logo esa dedicación, ese saber estar, sobre todo nos momentos difíciles, esa capacidade de traballo que ten, e despois que é un home que no mundo do fútbol se quita un pouco do normal, no sentido de que Augusto non traballa no día de hoxe, Augusto traballa a meses e anos vista. Ese valía para estratega porque é un estadista, home, colleu o Deportivo con 600 millóns que non daba nadie un peso por él, e ahora vale 5.000, 6.000 ou unha burrada deles. Moi ben, Lendoiro é un negociante. Presidente, como é? Extraordinario, extraordinario, sí, eu penso que o levo ben. Para chegar a esas alturas hai que levar sempre un equipo ben. Sí, hombre. Bueno, eso parece un home moi inteligente. A verdade que Lendoiro é un bon presidente. Como presidente me parece moi bo. Se eu contase todos os milleiros de horas que lle dediquei ao mundo do fútbol desde pequeniño, pois probablemente chegásemos a falar de millóns e millóns e millóns de horas, non? Entón, ao final, pois, ten unha experiencia, non? Se a experiencia é un cúmulo de erros que se pode producir en unha vida, non nos cabe dúbida tamén que é un cúmulo de acertos, é un cúmulo desas experiencias, aínda que sean erradas, chegan a poder adiantar moitas veces o que pensan os demais, non? No ano 88, cando Lendoiro e o seu equipo chegaron, o Deportivo ameazaba a ruína. A sombra da segunda B e a fantasma da desaparición eran unha espada de Damocles que pendía sobre a cabeza do clube. Un gol agónico de Vicente sacou uno da ubi deportiva, pero quedaba aínda moito que facer. Cada vez que nos acordamos de aqueles 3 ou 4 primeiros meses de xuño a setembro da temporada 88-89, créeme que para decir que estábamos prácticamente que éramos un pouco tolos, non? Porque en aquel momento o clube non chegaba nin a 5.000 socios. Había deudas por todos os lados. A afición estaba totalmente apagadísima. A maior anécdota gardo co restaurante Alfredín. Tiña unha factura de 200 e pico mil pesetas dun almorzo. E sabes cando foi? Despois do Deportivo Santander do gol de Vicente.
ao día seguinte se pegaron unha mariscada en Alfredín a plantilla, os directivos, parte do Concello da Coruña, bueno, impresionante. Recordo unha vez que estaba eu na tribuna ali con uns señores, non nos conocía, e dixome un señor que había ali: "Don Rafael, cando morramos nós, acabou o Deportivo." E logo, por que dixo? "E non ve que non ven nadie aquí." Claro, o Deportivo non atraía porque era un equipo malo, era unhas situacións económicas malas, pero era da gusto. Cando Lendoiro accedeu á presencia do Deportivo, o que encontrou foi miseria desde o punto de vista económico e moita frustración desde o punto de vista dos aficionados. Lendoiro non podía contar case con nada e incluso reuniu algúns xornalistas nun xantar, entre os que estaba eu, dixonos que lle deramos ideas para unha campaña. Ali xurdiu a idea de Camiña ou Reventa, que explicaba moi ben a situación do clube. Ou se espabilaba ou desaparecía o Deportivo. Había, de todas formas, algúns síntomas positivos. Por exemplo, os irmáns González Pérez empezaban a despuntar daquela. Pero xa, por aquela tamén, Lendoiro expuso o que despois faría moita fortuna: a teoría dos trienios. Efectivamente, 3 anos máis tarde, o Deportivo ascendeu a Primeira División. Se rizamos o rizo un pouco máis, podemos dicir que esta porta deu para escribir unha crónica rosa, como a que acaban de ver, e outra máis negra, cando Yuki erraba un penalti importantísimo que valía unha liga. La verdad que tuve poca fortuna, ¿no?, en esta jugada, porque podía ser de ser un error. Bueno, ahora pasamos a otro lado, ¿no? Del penalti de Yuki, bueno, en aquel momento fue un momento dramático para todos, ¿no? Sin duda, sin la menor duda, pues en el campo, en el vestuario después, yo me acuerdo ahí de ver a Bebeto tirado en el suelo, en el vestuario, después del partido, ¿no? Nadie tenía ganas de ir a la ducha, de ir a casa, estaba, bueno, nadie sabía exactamente lo que hacer, ¿no? Cada uno tirado para un lado, cada uno, si pudiese meterse dentro de un agujero, se metía para que nadie le encontrara. Pero son cosas que pasan en el fútbol y una de las cosas que difícilmente uno se olvida, ¿no? Hoy habíamos comprado cintas, habíamos armado Dios sabe lo que. En total, quedamos súper desilusionados. Quizás las derrotas son las que más duelen y las que más marcan a una persona. Y la afición por un club se marca mucho más por ese tipo de acontecimientos que son más penosos para la historia del club. Yo siento una gran tristeza por esas gentes de la calle que yo veía todos los días, los lunes, los martes, esa gente mayor, esos niños que tenían una ilusión tan tremenda y que yo pensaba que podríamos desilusionarlos porque podía pasar esto. Porque ya no es la primera vez que me pasa, ¿no? O que le pasa a las gentes. Y ha pasado. Hasta fuimos a fallar un penalti cuando no había ni tiempo ni para respirar. Tuvo que darse todo así. Pero para que todo esto sucedese, tívose que forxar antes o Superdepor, guiado pola luz que irradiaban Mauro Silva e Bebeto, dúas estrelas chegadas dende máis alá do Atlántico. Abandeirados polas dúas estrelas brasileiras e por un grupo incansable e traballador, obtiñase a Copa do Rei,
o primeiro título do deporte e do fútbol galego. Como podo narrar, porque chegar ali ante o rei e coller a copa é algo que é un sonho, para mí é un sonho de verdade. Levábamos varios anos intentando conseguir un título e ao final se consigue, se conseguiu. Desde logo, para describir todo isto é algo difícil. Esta noite non dormimos, eu polo menos, non? Na camiña estuve, pero... He tenido a fortuna durante mi carrera deportiva que los pocos goles que he metido pues siempre han sido goles, bueno, pues decisivos, ¿no? Foi a primeira grande conquista na historia do Deportivo. Uns anos despois, chegaría do País Vasco un novo estratega, coas bellas mañas do antigo Raposo de Arteixo, para tentar forxar un novo superdepor. Era o actual técnico Javier Irureta. Para mí sempre a Arseni además ha sido unha especie de referencia, ¿no?, positiva, ¿no?, con su sabiduría, con su zorrería, con su listeza. En definitiva, siempre ha sido un espejo para los entrenadores españoles, ¿no? Pero yo creo que él sabía mucho más que yo y era mucho más zorro que yo. Lo cierto es que Lendoiro estuvo buscando lo más parecido al mejor entrenador que tuvo durante toda su etapa de presidente, que es Arsenio Iglesias. El orden y talento de Arsenio Iglesias, su modelo, su discreción, el asegurar siempre los resultados, es lo que ha buscado en Irureta. Lleva muy, muy bien el vestuario, o sea, no es un club que tenga problema ninguno por ahí, no como otros, y entonces a mí me gusta. Bueno, Irureta también tiene sus fallos, pero yo creo que en general es un buen entrenador y que, por ejemplo, como por jugadores como Yalmiña, les hizo pensar un poco más en el equipo y meterles más en la cabeza que tienen que jugar entre todos. Un poco conservador, ¿no? Un poquito, pero buen entrenador, me gusta. Dicía Melenio Herrera, xa fai que foi o mellor entrenador do mundo. Xa fai moitos anos, cando estuvo na Coruña, me dicía, mire Vituco, lo que tiene que hacer un equipo es saber defenderse, hacerse fuerte atrás. Un equipo sin boa defensa non pode chegar a ser campeón nunca, dicía Melenio Herrera. E ele me dicía, usted aproveche en el ataque lo que pueda, si no tiene más, lo buenamente que pueda. Y tenga en cuenta que ya le va a regalar el contrario muchas ocasiones. Trate usted de aprovechar lo que falla al contrario en su defensa. Pero sea usted fuerte. Siendo usted fuerte, nunca andará mendigando por los campos de fútbol. ¿Cómo me autodefinía? Bueno, pues un entrenador trabajador, un entrenador metódico, un entrenador ambicioso y un entrenador que trata de mantener en todo momento las expectativas en una plantilla para lograr un objetivo. Esto es un rombo, sí. Esto es un rombo, ¿no? Malia a variedade de opinión sobre a súa figura, Irureta conseguiu equilibrar o plantel e os resultados non tardaron en darlle razón. Fervente católico, os primeiros éxitos levárono a facer unha promesa: percorrer o camiño de Santiago, se era quen de gañar a Liga.
Es que me comprometieron casi, me dijeron, bueno, que alguno había hecho, pues a mí me parece, y además como soy un hombre de fe, que yo creo que la mejor forma de refrendarlo, cualquier éxito deportivo, sería, bueno, encomendando al patrón de todos nosotros. Él demuestra que en ese momento acude a oración, que é a axuda que temos, porque nós solos non podemos conseguir as cousas que queremos. De modo que eu creo que fai moi ben, e debíamoslo facer todos, ¿eh? Porque a Dios rogando con o mazo dando, que iso é moi interesante. Xa fose con axuda divina ou sen ela, Irureta evidenciou este ano que a fe move montañas. Camiñou polo proceloso mar da Liga contra vento e marea, cunha inquebrantable fidelidade ao seu concepto de fútbol. Desafiou as ondas da ira dos poderosos con paso áxil e converteuse nun novo Moisés que conduciu o Deportivo á terra prometida, aquela que antes só visitaban os aristócratas do fútbol europeo. Por el Real Club Deportivo de La Coruña, portero, dorsal número 1, Songo, 2, Manuel Pablo, 5, Schurrer, 6, Mauro Silva, 7, Macay, 11, Turo Flores, 14, César, 16, Flavio Conceição, 18, Víctor, 20, Donato y 24, Djokanovic. 25 grandes estrelas conforman a constelación branquiazul, pero algunas de ellas lucen con brillo singular. Yo creo que soy uno que siempre, que cuando tiene el balón, siempre va a línea más rápido a la portería contraria, y ese es un poquito mi estilo de jugar. Y claro, si tengo espacio, va mejor, tengo más posibilidad porque puedo utilizar mi velocidad, pero también en espacios pequeños puede jugar bien y bien. Todo el mundo sabe que con espacios todavía mejor. Ese é un holandés que saliu de Pana. Barato e agora vale 10 veces máis. O venderán, lógicamente. Todos os holandeses son xente extraordinaria. Eu estuve ali 2 anos e falo, ei, que espreque en Holland, en Klondike. O sea, que ben. Sí, ben, extraordinario. La manera que tiene de coger el balón y llevarla a la portería, yo creo que para mí es lo más de esta temporada. Me considero una persona bastante tranquila, bastante frío. Dentro de campo intento transmitir un poco la serenidad, un poco de la experiencia que he adquirido durante años en ese deporte, ¿no? La vivencia te da una gran seguridad, una gran tranquilidad. Yo me considero una persona muy tranquila dentro de campo. Entonces, bueno, pues eso te ayuda muchísimo. Yo creo que el jugador, aparte de tener el talento, aparte de tener las condiciones necesarias para salir a un terreno de juego y jugar, es muy importante tener un equilibrio emocional. La sensatez que tengo, ¿no? A la hora de hablar, a la hora de actuar, no sé, un caballero, ¿no? Dentro y fuera del terreno de juego. Veteranía. Solidez en el medio campo. Extraordinario, hombre, es un gran capitán, además lleva mucho tiempo. Por mi físico, o por mi andar cansino, o por ser, qué sé yo, sí, un poco especial por el, por cómo soy, ¿no? por mi posición, la manera de jugar. Me encanta. Me encanta. Es un tío que se va de coquera en un problema de terreno y genial. A mí me recuerda mucho a Kiko, ¿no? Yo creo que si jugara más cerca de la otra portería, pues sería bastante más peligroso, ¿no? Pero es lo que fai a veces que a pelota es inverosímil. Turfo es el mejor, el crack, el mejor del equipo. No, es que a mí, aparte, tampoco nunca me ha gustado. Eso es labor vuestra y labor de los aficionados y labor del entrenador, labor
hay cantidad de personas que ya te juzgan, ¿no?, cuando te ven cada domingo. Nancobro últimamente no está jugando muy bien, pero ese es un fuera de serie. O abandeirado de Galicia no Deportivo. Muy bien, pasa que lesión de un lado, lesión de otro, cuando se dé cuenta. Cando se dé conta o home, pois eu que sei, o mandarán como segundo entrenador. Pero antes, hubo un chacho internacional antes da guerra. Máximo goleador todavía ahora ten un récord sin batir. 6 goles nun partido internacional. Número 10, non había números, pero sería o número 10. Número 10, Luis Suárez. Oye, unha cousa tremenda. Número 10, Fran, internacional en activo. E despois, oye, pues son tres interiores izquierdos. E sempre se dixo que os grandes equipos eran aqueles que tiñan un interior izquierdo que era un bon futbolista. Lo que puedo decir é que soy una persona que trabajadora, que vengo de una familia humilde de Brasil, de un barrio humilde. E empecé a trabajar desde los 14 años y siempre que tuviese una oportunidad quería aprovecharla, ¿no? Si no jugase fútbol, quizá aprovecharía otras oportunidades que me surgiesen por la vida, ¿no? Entonces yo pienso que cada vez que salgo a un partido a jugar, quiero darlo todo porque es mi trabajo y me gusta hacer mi trabajo lo mejor posible. Donato, muy bien. Así que un tío ya muy veterano como estos años, yo creo que es un maestro. O premio Nobel. Había que dar yo Nobel a Donato. Donato tiene mucho mérito. Y es el mejor, el tío de España que más rentabilidad ha dado en equipo. Me apunta que intenta principalmente crear las jugadas para los delanteros y hacer con que el equipo jogue ao futebol com um toque de balão. Es el típico jugador brasileño y que es un artista en el campo. Es un malabarista, pero no es que aporta gran cosa ao equipo, ¿eh? Hombre, un superclase. Ese é un espectáculo velo. Tenho un cuñado que lle gusta moito o fútbol e ele casi sempre dice eu xa ver xogar a Salmiña. É un espectáculo, é un espectáculo. Sí. Yo no, yo paso de todo eso. Así que corten ya la entrevista. Esto no da resultado, ¿eh? Mi marido sí, mi marido es muy bueno. Bueno. Pero yo para nada. Ou sexa, un Deportivo de moi altos voos. Pois non foi falla que se abrochen os cintos, pero sí que se acomoden menos seus asentos, porque chegou a hora do fútbol en sí. Este Deportivo trouxo alguna que outra controversia durante a temporada. Alguns destacaron os resultados do equipo coruñés, mentre outros criticaban o seu xogo. Pero o certo é que este Deportivo trouxo excelentes goles, magníficas xogadas e detalles irrepetibles. Son estes. Algunos en goles importantes, sobre todo en UEFA y algunos en la Liga también, pero creo que siempre es un trabajo del equipo y un partido meto yo el máximo tanto, otro partido meto otro y al final siempre es el trabajo de los 11 que están. Posso morrer pelo meu time, se ele perder que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não há garganta que não pare de berrar.
área. Os laterais fecham a defesa. Mas que beleza, é uma partida de futebol. Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. O que me gusta mais são as jogadas, assim, passes, essas coisas, que não é o que se vê sempre. Né? Este ano eu me quedaria com um passe que é dado a Romero e que marcou um gol, isso me gusta. Encántame, o sea, a visión de xogo que ten é impresionante, ¿no? Dá os pases medidos, é capaz de elaborar xogadas e de manexa o equipo, ¿no? Tiña que xogar como un Guardiola, pero versión banda esquerda, ¿no? Podemos quizás ser un poco ejemplo para los jóvenes, ¿no? que viene detrás de nosotros, ahí tienen que apretar un poquito más para quitarnos el puesto, ¿no? We'll be right back.
fomos ao estádio cando éramos, non 5.000, 2.000, que eu estaba en tribuna, e tiña outro amigo de Celas de Peiro que estaba en preferencia, e incluso teño unha anécdota un día que fomos ao fútbol, eu viña dun rally, entón chegara tarde, eu levaba sempre de volta, entón ese día pois non sabía se ele iba ir no coche de línea, que non tiña coche naquele momento e tal, se iba ir ou non tal, e botei un berro, nun momento así que o partido estaba tranquilo, e lo escoitoume perfectamente. Dixeme, oye, que, ves ou quedas? E o tío lle mandei un silbido e me contestou. Esa anécdota tiña no estado de Riazor, o sea, que éramos moi poucos. Neste aspecto, como en tantos outros, calquera tempo pasado foi peor. Hoxe son máis de 25.000 os afeccionados que en cada partido se dan cita aquí en Riazor. Pero a febre deportivista non se vive só intramuros no estadio de Riazor. Por fora deles, na cidade da Coruña, tamén puidemos captar estas imaxes. Vamos a quedar chupao, eso está chupao, ganar. Y vamos a ganar por 5-0. Bueno, ahora brindad. De líderes de primeira no nos moverán, de líderes de primeira no nos moverán con Mauro Fran, y Almiña e Macay, no nos moverán. Vale. Os incondicionais deportivistas non foron os únicos que se rendiron ao xogo do seu equipo. Mesmo os xareiros do eterno rival subiron ao carro e apostaron polo conxunto de Irureta. Yo quero que la Liga la gane el Celta. Si el Celta no puede, pues prefiero que sea un equipo gallego. En este caso el Deportivo, no el Barcelona ni el Madrid. A familia branquiazul medra día a día e por eso agora hai moitas peñas deportivistas repartidas por todo o mundo. Todas elas enteranse das noticias do conxunto deportivista a través das emisoras de radio e tamén das canles de televisión. Olle ao centro atlético, Songo! Xa pasou un gol e o público que aplaude. Xa comentado aquí con o boi escasos momentos. Cando pararon o balón a primeira sería tremendo. Olle contra o Depor, Macay, arriba! Disparou alto o holandés. Sacará de porta Molina para o Atlético. Desde medio periodo final en Riazor. Gaña o líder 3-1. Entonces eso nos hace a los gallegos en el extranjero, nos hace sentir potentes otra vez, nos eleva, nos hace sentirnos más confidentes en nuestros trabajos, en nuestra forma de ser, como gallegos y como españoles. Penso que para todos ten que ser un momento de ledicia excepcional, un momento que solamente quizá os galegos, os que tivemos sempre, quen non ten alguna persoa, pois, en Argentina, ou en Uruguai, ou en México, ou en Venezuela, ou en toda Europa durante tantísimo tempo, sabe o que debe representar eso, e que durante moito tempo estuveron simplemente esperando que o Real Madrid ou o Barcelona de alguna maneira pudera facer algo importante en toda Europa ou en todo o mundo, non? Pasamos 5 minutos de auténtico agobio, é un partido en eso bastante calcado, salvo con la diferencia de que allí el Atlético non nos regaló nada, llegábamos con todas las de la ley, e en esta ocasión, en este partido, el Atlético está más en plan Reyes Magos, regalando alguna cosa más. Eu sempre guardo aquela imaxen daquel partido que xogáramos en Maracaná no homenaje a Roberto Dinamita, cando xogáramos contra o Vasco de Gama e fóramos a facer a visita institucional á Casa de España. Entón, cando algúns galegos nos decían que lamentablemente eles só sabían na Coruña pola prensa cando ocurrían desgracias, cando aqueles dous petroleros, cando aquel avión fai tantos anos, entón que naqueles intres durante uns cuantos meses habían constantemente na prensa, sobre todo polo tema explosivo de Bebeto e Mauro Silva naquel momento, non? Fora sale Flavio, se lo desmarca, menos mal que llega Mauro, juega con Jaime, Jaime puede ver contraataque, 4, dásela a Macay, a correr Macay, eso es, hombre, se la pide Flavio, adelántasela, se va Flavio, atención, puede entrar en el área, atención, va a tener con la izquierda, Macay, va a tirar mal, qué pena. Un equipo como Barcelona y Real Madrid son muy bien conocidos y tienen gente que
bueno, que les gustan más, pero yo siempre prefiero los pequeños subiendo con ellos. El Deportivo de La Coruña, que si gana hoy se pone más líder, con 61 puntos se acerca a la Liga de Campeones, casi casi la asegura de ganar hoy al Atlético de Madrid. Y atención, porque le va a meter presión al Fútbol Club Barcelona, un Barcelona que juega mañana ante el Mallorca, un Barcelona que parece que está pensando más en el partido de Liga. A través de nuestro cónsul honorario, temo la posibilidad de convidar al Deportivo a jugar en la Silla Salomón. Temos jugadores que poden interesar ao Deportivo e aos clubes españóis. Recupera el Deportivo de La Coruña, sale a la contra. Fora medio de Flavio Gosisao. Este toca cortito para Víctor Sánchez y Lamo. A la lateral para Rui Mackay. Corre el holandés, corre el goleador, corre el pichichi. El Deportivo de La Coruña, avanza Rui Mackay, se va a la frontal, va a chutar, remata, ¡fuera! Mi padre y mi tío, bueno, toda mi familia son aficionados, entonces... Pues yo crecí así y pues en la casa tengo póster y muchas cosas del Deportivo. Somos uruguayos, hay argentinos, hay brasileños, coruñeses bastante, que es la mayoría, ¿no?, de gente aquí de La Coruña, y una francesa también. Saca de todo. Está representado todas las nacionalidades, sí. Cousas que cautivou os xogadores do Deportivo da nosa terra son os afamados mariscos das súas costas. Coñezan xa cales son as outras paixóns dos branco-azuis cando non teñen un balón de por medio. El fútbol y el rock, non sei se acá tanto, non lo vi, pero en Argentina se vincula demasiado, ¿no? Y es una manera de pasar el tiempo muy bien, ¿no? Quizás escuchando un rato de música uno se pone bien y se descarga un poco de las tensiones y las preocupaciones que podamos tener. Es verdad que me gusta mucho poder aprender a tocar alguna vez la guitarra y bueno, de vez en cuando practico con algún amigo que me enseñe algunas cositas, pero no sé tocar nada. Sabía vostede que, a máis de polos Rolling Stones, o seu grupo favorito, Turu Flores tolea polos seus fillos, os que leva tatuados nos brazos? E que hai uns anos lucía unha fermosa cabeleira? Quizáis tamén lle interese coñecer que as matemáticas son outra paixón de Yalmiña, aínda que o balón ocupa case todo o seu tempo, laboral e non laboral. Mi madre non se quejaba, no, pero gustaba, pero non me aprofundizei nada, só gostava e, quizás, se não jogasse ao futebol, pensaria em ser algo em esse sentido, mas depois que o futebol, creio que saiu melhor. O frustrado Pitágoras semeia ser melhor cociñeiro. Cando o tempo acompaña un pouquinho, automáticamente, o que fan xa é organizarse unha churrascada. En eso son moi dados os que son os brasileños. Concretamente, eu tanto na casa de Flavio como na casa de Xalmiña, pois participei en moitos churrascos, e aí pois tanto había argentinos, como había marroquíes, como había brasileños, como había españoles, o sea, uns ambientes fantásticos. E que tal na casa? Adoitan leva los problemas do traballo ou domicilio os deportivistas? Normalmente tú cuando trabajas lo último que intentas es traer el trabajo para casa y como que ellos pasan mucho tiempo en esto y nosotras también un poco perjudicadas por esto, entonces lo menos que queremos es que nos sigan hablando de eso. Los apoyamos quizás antes de cada partido y hablamos de lo que va a ser el partido, pero no después como que se olvida un poco todo, sobre todo si pierdes. Ainda que en material no aforran o más mínimo, en este capítulo... O clube gasta máis do dobre que hai uns anos. Hombre, te podo comentar un detalle. Antes, para empezar unha temporada, tenías 8 juegos de camisetas e ahora, para empezar a temporada, necesitas nada máis 18. Eso para empezar. Sabía que varios xogadores son aficionados á internet e teñen as súas propias páxinas web? O pioneiro neste capítulo foi Mauro Silva, quen, por certo, acostuma a dormir preto de 10 horas ao día. A que non tiña nin idea de que a leitura favorita de Manuel Pablo son os libros de chistes e o programa televisivo que máis besongou é Corazón de Primavera?
E se falamos do noso traballo, saben como facían os xornalistas que nos precederon para chegarlle esas novas dos partidos do Deportivo? Que efectivamente había menos aeropuertos, os equipos de segunda división estaban máis distantes en provincias menos importantes e os medios tamén incluso hasta de tren eran moi malas combinaciones, pasábamos muchas noches en el tren, pero yo me acuerdo de cantidades de noches en el tren. Cando chegou o Deportivo contra del, alá en Oviedo, tuvemos que enganchar os cables para unha retransmisión por encima dunhos pinos, porque ali non chegaba a electricidade. Por encima dunhos árboles chegaron os cables para poder facer unha retransmisión máis ou menos decente. Así que figurarvos o que sería que o tuvera que facer a televisión. Falemos de supersticións. Saben que é o que lle dá tanta sorte a Irureta en Galicia? Aquí, lo que nunca me había ocurrido, hay gente que me ha dado una castaña para porque dice que da suerte. Claro que o técnico é máis forofo do chicle. No siempre uno o a lo máximo dos. Uno porque yo a la tarde habitualmente pues ya a lo largo del día del partido pues no utilizo el chicle, pero a principio de la tarde, no sé, a las 3 o a las 4 o así, pues bueno, tomo un chicle y es el único que lo llevo. E a que non coñecen o seguinte rasgo do carácter de Irureta? Yo soy una persona dentro de mi familia y dentro con los amigos y hijos. Soy muy, muy bromista, siempre estoy en plan de chistes, de gracia, etcétera. Y sin embargo, no sé por qué, pues se me ha puesto siempre un carácter, una forma de ser muy serio, como muy triste, me han dicho y tal. Bueno, no entiendo yo lo que quiere decir ser triste, ¿no? O sea, no, yo... ¿Sabían que Irureta Goyena significa en euskera o más grande entre tres? ¿E que Lendoiro nunca apea a insignia do Ural, primeiro clube que presidiu? É tradicional que leve a insignia do Ural, e ademais pois foi onde comecei, foi onde empecéi en realidad a sentir dunha forma extraordinaria o que o mundo do deporte, o mundo do fútbol, e se empecéi con ela, para que vou a cambiar, non? E que hai de Macai? Saben vostedes que é un mandado na casa? Tienes que ir a la compra, lo voy con él. Quien juega con la niña, un parque, lo voy también, no hay problema. Se tivese que apostar por cantos idiomas pode falar Macai, cantos diría? ¿Seis? No, hablo cuatro. ¿Cuatro? Holandés, alemán, inglés y español. ¿O que algunos jugadores nunca repiten camiseta de un partido a otro? Demasiado. Pienso que cambian demasiado, pero bueno, gajes de subir un poco arriba y vamos, mientras el club pues no, mientras el presupuesto de Adidas lo permita, tampoco es mucho problema. ¿E que a Donato no ya trae o mundo de la superstición? No soy nada supersticioso y soy contra a las personas que son supersticiosas. No me gusta nada ver la gente tirando ajo dentro del campo, tá? Porque es lo que te digo, ¿no? Yo quiero creer en Dios el 100%. E se vou crer em uma mania ou em uma superstição, estou deixando de crer em Deus. O avô, malia os seus anos, esperta paixões entre eles e elas. Oh, para mim é o melhor. ¿Sí? Depois de mi novio, claro. Mas vamos, para a idade que tens, que é incrível, muitos les gostaria estar como ele, ¿no? E jogar como ele, e como está, todavía aguanta no campo tanto tempo, e me parece que é um jogador muito bueno. Eso é de pana. Se leva aí máis anos, vamos, desde que Franco era comandante, casi. É o que lle queda todavía. Xa que falamos de Donato, comproben por si mesmos con que acción compre cos seus deberes religiosos.